Madrid, señor Consul General del Perú en París, señor Andrés Chimán Colares de Roma. Señoras y señores, me es particularmente grato encontrarme aquí en representación de la misión permanente del Perú ante la UNESCO y del embajador Manuel Rodríguez Cuadros, representante permanente del Perú ante dicha organización, quien se encuentra en nuestro país actualmente por razones de servicio. Y tener la oportunidad de conocer al maestro Andrés Laares León Chimango, uno de los máximos expositores del folclore andino peruano, quien el día de hoy nos ofrecerá una presentación con la cuadrilla de danza tijeras en homenaje del Cápac Ñan, Sistema Vial Andino, iniciativa multinacional presentada en forma conjunta por la Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y el Perú, que fue incorporada a la lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad en la última sesión del Comité de Patrimonio Mundial que se realizó en Doha, Qatar, el mes de junio pasado. El maestro Chimango no solo destaca en su virtuosismo con el violín, sino por ser un constante difusor de la música de la Sierra Central peruana y especialmente de la región de Ayacucho. Ahora tenemos la suerte de asistir a la presentación de la cuadrilla de danzas ligeras que él, una vez más, ha traído a Europa y en particular Francia. La danza de las tijeras es una devoción a la Pachamama y a las divinidades andinas. Él cuidadosamente consigue que la música, los instrumentos, los trajes sean auténticos y trasciendan el ser un mero espectáculo. El Comité Intergubernamental para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural y Material aprobó en Nairobi, Kenia, en el mes de noviembre de 2010, su incorporación a la lista representativa de Patrimonio Inmaterial Mundial de la Humanidad por su antigüedad y valor simbólico. Es así que el maestro Chimango no solo es un eximio difusor de la música y el folclore andinos tradicionales peruanos, sino tiene la tarea de transmitir la herencia de su pueblo a las generaciones futuras para que no olviden sus raíces y sean conscientes de lo que son, para así poder proponerles a construir un mundo mejor, más solidario. El embajador Rodríguez Cuadros me ha encomendado hacer la entrega de un modesto homenaje, consistente en esta placa en que nuestra delegación diplomática le manifiesta su agradecimiento por su trascendental trayectoria artística y cultural, así como el diploma correspondiente. Arcadia Roma y Soras.
el elenco completo.